esta área existía un montículo de piedras y teniendo en cuenta que en la cosmovisión del hombre andino las apachetas o los lugares con apachetas representa simbólicamente donde deja el cansancio un viajero o una persona que está yendo de un lugar a otro. El hombre andino entierra a sus muertos muchas veces en laderas de cerros o en pampas. Los españoles que llegan acá no traen el concepto de tener el cementerio fuera de la ciudad, sino los cementerios vienen a constituirse los atrios de las iglesias. Ahora, dentro de las iglesias, sabemos que con el tiempo se va saturando, se va aglomerando los cadáveres y ya no va a haber espacio. Las reformas borbónicas que se empiezan a dar aquí, y una de las medidas es que en el siglo XVIII es que salgan fuera de la ciudad todos los cementerios, porque muchas veces enterraban a gente que no tenía dinero, le enterraban pues a medio metro, entonces cuando empezaba a descomponerse de la tierra salían malos olores. A los intendentes de que ellos pues sean los propulsores de que hagan los cementerios extramuros, ¿no? O sea, muros fuera de la ciudad. Entonces, hacia el último tercio del siglo XVIII se va a crear el cementerio de Miraflores, de la Pampa de Miraflores. Este cementerio, como les digo, aparece como la política de los cementerios extramuros que está alejada de la ciudad. Por eso que en 1828, en la edad de 1837, se da una serie de disposiciones para que se crean, en fin. Acá hay que distinguir el estilo artístico que tiene cada lápida en cada pabellón y el estilo artístico que tienen los mausoleos, que desde más o menos 1830, 39, 40, que es uno de los más, el más antiguo creo, empiezan a desarrollarse hasta la época, ¿no? De acuerdo a la concepción que se tiene de la Iglesia Católica, pues había una clasificación de ángeles, ¿no? Aquellos arcángeles, quienes eran armados, que estaban, como así, preparados para defender, se puede decir, los espacios del cielo, los tronos, el reino de Dios. Entonces, y otros que son ángeles, en este caso, que están como perdonadores o piadosos de las almas que están descansando. Y otros mucho más todavía pequeñísimos, ¿no? Los querubines, angelitos pequeños que son inocentes, niños, en fin, grabados de esa forma. Cada imagen de los ángeles tiene diferentes posiciones, si se dan cuenta, ¿no? Están sentados, están echados, están de pie con la mano en alta o manos cruzadas, en este caso con la corneta. Y está cercado, esto es el espacio, se puede decir, sagrado, ¿no? Del personaje, o sea, de la tumba del difunto acá, y de la familia que lógicamente lo utiliza. Ese espacio sagrado es lo que protege y te comunica, porque las cosas fuera de esta tumba son como cosas profanas, ¿no? O de otras personas o otras cosas. De los espacios que les decía distribuidos del cementerio, hay gente que por sus condiciones religiosas, que no son creyentes de la religión católica, pues entonces estos iban a ser rechazados en el reino de Dios, iban a llegar al cielo, por lo tanto se iban a condenar, en esos años se creía esas cosas, y su alma iba a vagar y perturbar la paz de los demás. Por lo tanto, como era descampado y todos se iban pues al fondo, ¿no? Donde no vayan a perturbar la tranquilidad de los católicos que están al frente, ¿no? Y como todavía se puede decir, no había un cerco determinado, en fin, estaban alejados. Simbólicamente es el difunto número uno, ¿no?
Como les dije, hubo muchas transformaciones arquitectónicas en base a los terremotos, y en la actualidad los restos de óseos de Mariano Melgar están en una oficina de la Beneficencia Pública, están ahí custodiados, ¿no? Distribuir un espacio para la gente más necesitada, ¿no? La que no podía pagar, por decir, un nicho, entonces iban a enterrar a la tierra. Aparentemente parece tenebroso porque en nuestras imágenes, en nuestro pensamiento, tenemos pues la idea de las películas de Drácula, las películas de terror, donde están en el cementerio de noche con las cruces, pero a simple vista parece así, pero en la realidad, en la práctica, no lo es, ¿no? Porque la gente popular, se puede decir, del sector popular, se siente más identificada que sus muertos estén bajo tierra que en los nichos, ¿no? Pues las personas que no fallecen por sí de forma natural, no mueren de forma natural, o sea que Dios les haya quitado la vida y no ellos mismos se la quiten, entonces en la creencia es pues que se van a condenar y su alma va a vagar y no va a ser perdonado por Dios y no va a llegar al cielo, ¿no? A los pocos meses de haber ocurrido, se puede decir, la sentencia de Víctor Apaza, de fusilamiento, la gente empieza a creer en esa persona, ¿no? A venir a rezarle, a pedirle cosas, en fin. La iglesia ha vetado todas estas cosas, ¿no? Porque no es un único lugar donde se repite, ¿no? En Lima está Sarita Colonia, en Huancayo un personaje similar que fue fusilado la misma temporada que Víctor Apaza, en Cajamarca también fue fusilado la misma temporada de Víctor Apaza. Fueron reformas que se dieron en el Poder Judicial y por el Estado en el tiempo de Juan Velasco Alvarado, y ocurrió, no puede, como es decir, finalizar este proceso de la pena de muerte que había en ese tiempo, y culminaron con estos personajes, ¿no? Que al final esperaban que les perdonen, que les indulten la pena de muerte, pero no lograron conseguirlo, ¿no? Llegaron a la ejecución. Entonces, como que la población también sale pues a decir que ha sido injusto, ¿no? Entre comillas, que los hayan fusilado cuando podían darle una cadena perpetua, ¿no? Es un héroe nuestro, un arequipeño que siendo un guardia civil se inmoló defendiendo la integralidad del territorio. Y entonces alrededor de él también hay toda una construcción, ¿cierto? Y eso es lo que hay que revalorar y trabajar en esto de la incorporación nuestra del cementerio de La Pacheta como parte del patrimonio cultural. Este es uno de los lugares, aquí tenemos al mártir de la Policía Nacional, el cabo Neftalí Valderrama Ampuero, que se inmoló en la guerra con el Ecuador en 1941. Como digo, es un héroe de la guerra que ha tenido el Perú con Ecuador, es un héroe de la policía, pero también es un héroe nuestro, ¿no? Es un héroe de Arequipa, que defendió en la integralidad del territorio y que hay que conocerlo y reconocerlo. Benigno Bayón Farfán lo tenemos en unos nichos por allí. Finalmente, después de muchos problemas a nivel familiar, se ha logrado que la familia de Benigno Bayón, terminen organizándose y le construyan este mausoleo. Aquí se trasladarán los restos de Benigno Bayón Farfán y de su hermano, que también era otro importante cultor de la música y escritor. Uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad,
Él no fue arequipeño, como saben ustedes, él fue un alemán, pero más arequipeño que posiblemente que nosotros mismos. Cambió la ciudad, trabajó a través de la Mutual Arequipa una serie de urbanizaciones que hoy son importantes en la ciudad. Modernizó el municipio provincial y por lo tanto también es un personaje nuestro. Estamos en un proyecto en el cual la beneficencia nos dio la pauta para, en primer lugar, determinar cuántos hay aquí en el cementerio de La Pacheta de difuntos, enterrados, en nichos, en mausoleos, hacer una suerte de lo que se hace para los vivos, hacer con los muertos, un censo en el cementerio. En segundo lugar, el hacer esto nos ha implicado también hacer una evaluación de espacio físico en el cementerio y nos vamos dando cuenta de que el cementerio, gran parte de su espacio ya está ocupado. Lo que nos ha interesado y motivado es de que el cementerio de La Pacheta necesita ser puesto en valor. Uno, por el año en que se fundó, en el siglo pasado, 1833, por todo lo que tiene en términos de riqueza artística, monumental, por los personajes que cobija aquí y por toda la historia en sí que compromete a La Pacheta con la historia misma de Arequipa. Entonces, Arequipa es un patrimonio monumental, es un patrimonio cultural de la humanidad y el cementerio de La Pacheta puede ser también un patrimonio de la ciudad, un patrimonio monumental. Thank you.